eso ahí. Señoras, señores, excelente control llegando Cuchucho, pasando el balón, jugando la segura el Gato, un tiro más para la representación del Carmen. Señores, no hay nada, llegando Gabriel. Y el balón pasado parecía, no hay nada, confirma el árbitro central. Alzando Gabriel Zambrano. El cambio, señores, el cambio. Por favor, no se meta a la cancha, por favor. Seguimos, señores, a la batalla. Sí, sí, sí. ¿Cuándo tiene más ¡Hola! Ahora sí, señoras y señores, iniciamos con este excelente encuentro deportivo. Al momento se viene Comando Junior versus el equipo de Andy del Carmen. Andy, por acá lo tenemos, Andy. Comando Junior, el árbitro central. Nuestro amigo. Por acá los protagonistas, el equipo de Comando Junior. Comando Junior versus Andy del Carmen, señoras y señores, excelente encuentro deportivo, casa llena aquí en la cancha Pacífica de nuestro amigo Byron Toral, como tiene que ser, señoras y señores. Ecuabuli competencia es lo que hay, por acá los organizadores, los coordinadores, la gente de San Vicente, los pandas del Ecuabuli de San Vicente que nos han venido a acompañar en esta fiesta deportiva. Gracias a toda la familia Ecuabuli de San Vicente por acogernos siempre de una manera cordial y amena. Por acá los protagonistas, señoras y señores. Como tiene que ser. El equipo de Andy del Carmen versus el equipo de Comando Junior de Manta. ¿Cómo que se llama él? El árbitro central, Pepe Lucho, y el árbitro auxiliar. Por acá lo tenemos a nuestro amigo Byron Toral Saralegui, dirigente deportivo aquí del Cantón San Vicente. Cuando el árbitro central indique, iniciamos con esa fiesta deportiva, señoras y señores. Costa. Excelente, Adrián Savera Regífolo con Marlon. Ahora sí, familia Ecuaboli. Iniciamos con esta jornada de competencia, Comando Junior versus Andy del Carmen, señoras y señores. Ya regresamos con este encuentro deportivo, vamos a compartirlo. Ahora sí, retomamos esta excelente presentación, gran encuentro deportivo, Comando Junior de Ventanas versus Andy del Carmen, trío a trío. Le confirmamos los equipos, Comando Junior, el Chivito de Manta y Gabriel Zambrano, la niña, señoras y señores, versus el equipo del fondo, por allá lo tenemos a Andy del Carmen, lo tenemos a El Gato y Cuchucho, señoras y señores, trío a trío, este excelente encuentro deportivo, con única competencia es lo que hay, indíquenos cómo está el audio y la acción, la recepción. Ecuaboli competencia es lo que hay. Gracias a todos ustedes, familia Ecuaboli y la familia Ecuaboli San Vicente por recibirnos siempre de una manera cordial y amena. Vamos a compartir este excelente encuentro deportivo. Indíquenos cómo está el audio, la señal y la recepción. Cambio, señoras y señores, para el equipo de Andy del Carmen. Ahora sí, iniciamos con el tercer encuentro deportivo de la jornada. Fuera de pronóstico. Pronóstico reservado, Comando Junior versus el equipo de Andy del Carmen. ¡Ahí, dale, Comando! Ahí, Comando Junior, el Chinito Byron Marcia de Manta y Gabriel Zambrano, la niña. Versus el equipo de Andy del Carmen. Uno de los mejores deportistas del Carmen. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso, ahí! Mata, el Gato y Cuchucho. Andy, el Gato y Cuchucho, la representación del Carmen, Comando Junior, el Chinito y la niña
La representación de Ventana, el árbitro central Pepe Mucho, el árbitro auxiliar, nuestro amigo Byron Toral Saralegui. Ante 0 recibe 2, marcador actualizado confirmado en este excelente inicio de jornada. Matecero recibe 2-0 para el equipo del Carmen, 2 para el equipo de Comando Junior. Señoras y señores, recuperando el cambio Comando. Excelente soltada por el centro de la cancha, recuperando el cambio con una excelente definición, aplicando el chequeo, señoras y señores. A la batida Dani Peñalosa Blum, Comando Junior. Por favor, amigos, recuerde que nadie puede estar dentro de los enemigos. El público, por favor, que nos colabore. Vale, vale, cambio para el equipo de Carmen. El equipo de Ander recuperando el cambio. Un excelente remate por el centro de la cancha. Recuperando el cambio el equipo del fondo. A la batida Fabián Fuentes Cuchucho. Alzando la línea y por el gancho, intentando defender el número uno Andy. La representación del Carmen recuperando el cambio. Dani Peñalosa Blum, Comando Junior. 6 de la tarde en este excelente escenario deportivo Cancha Pacific Tel. Desde aquí seguimos reportando sintonía, graficando la historia que hace ayer en este excelente fiesta deportiva organizada por nuestro amigo Bolón Wilson Altafulla Bolón, Miguel Velasco y el presidente Lillo, el presidente de la Asociación de Coahuila aquí de Cancha Pacific Tel de San Vicente y sus alrededores. Seguimos a la batida Fabián Fuentes Cuchucho por el centro largo de la recepción perfecta exacta de Gabriel Zambrano, alzando el número 3 el Chinito. Intentando defender Cuchucho, pero el balón no levanta, no despega. Es cambio para la representación de Comando Junior. A la batida el número 3. El Chinito Byron Barcia. Excelente control de recepción, alzando Fabián Fuentes. Y por el chequeo, por la soltadita, por la virada al palo por allá, no llegaba Gabriel Zambrano, el volador del equipo de Comando Junior. A la batida Cuchucho, al servicio de la niña y por el remate fortísimo por el centro de la, por el centro largo, por la parte del fondo no la vio venir Fabián Fuentes en la jugada por el gancho corto. Por favor, juguemos con los árbitros. Excelente inicio de jornada. Confirmemos el marcador. ¿Cómo estamos? Bate 3, recibe 0. Adelante el equipo de Comando Junior. Bate 3, recibe 0. Adelante el equipo de Comando Junior. Señoras y señores, esa no juega, esa no va. Confirma el árbitro central, Byron Toral Saralegui, dirigente deportivo de esta hermosa ciudad fluminense en la ciudad de San Vicente. Seguimos a la batida Cuchucho, controlando el Chinito, alzando Gabriel Zambrano. Parecía que venía fácil por el centro de la cancha. No reacciona Cuchucho, Fabián Fuentes, y recuperando el cambio el número 3. Dani Peñalosa Blum. La que va a pelear contigo se me fue. Pero tomando. Ahora sí, señores, recuperando el cambio Andy. La representación del Carmen. Andy. Lo tenemos al gato y a Fabián Fuentes Cuchucho. Seguimos, señoras y señores. 3-0, patroncito. Tiene que tomar la foto para la gente de Manda. Cambio, señores, cambio. Bate 3, recibe 0. La batida Cuchito, seguimos. Recuperando el cambio. Andy, la representación del Carmen. A la batida Fabián Fuentes Cuchucho de Santo Domingo. Gancho y gancho, señoras y señores. Nadie quiere fallar en este excelente encuentro deportivo. Le falta un poquito de música al ambiente solamente, Jorge Suárez, ¿eh? Sí, un poquito de música al ambiente.
El partido está interesante. Claro que sí, excelente. Y eso que recién inicia. Recuperando el cambio Andy, no se desconcentra Andy, perdiendo 3 puntos en el inicio. Sigue manteniendo la confianza y los ataques concisos por el centro de la cancha, por el sector del servidor y cómo no, por el sector del colocador, alzando el chinito. Y por el gancho se la juega Fabián Fuentes, no llega, el control es inexacto, impreciso. Recuperando el cambio, comando Junior, Dani Peñalosa. El encargado del saque, el chinito, Byron Barcia. Por la línea, llegando el gato, alzando Fabián Fuentes. Se la juega la niña, señoras, señores, se rasgue Ray, el punto número 4. No, señores. Ahora sí, recuperando el cambio Andy. Lastimosamente no puede concretar el punto número 4, la representación de Comando Junior de Ventana. Seguimos, señores, controlando la niña, alzando el chinito, perfecto servicio, así a nivel. Chino, muy atrás. Por el centro de la cancha no llega nadie, señoras y señores. Dice Cristian Omar Mendoza, saludos a mi pana Yamil, buena transmisión, saludos a mi pana Chino, saludos a mi pana Gabriel. Suerte para la gente de Manta, muchas gracias, mi estimado amigo Cristian Omar Mendoza, Perjurio La Máquina. Un honor saludarlo por este medio de comunicación a usted y a toda su familia. Un saludo cordial y ameno. Gracias. Marcador confirmado y aspechado. Al segundo recibe 3 contando. 1-3. ¡Vamos, Manta! El público detrás de los letreros para que les favore y siga siendo excelente, espectacular, cordial con el público. Marcador, profe. Llevan 2 puntos de ventaja. Llevan 2 puntos de ventaja. Llévalo y Gabriela. ¡Ay! 4, señores, 4-1, 3 puntos de ventaja para el equipo de Comando Yamil. ¿Qué pasó? ¿Se va? Ahora, ya está bien, está bien. Vamos. ¿Cómo ha puesto? Excelente encuentro deportivo, excelente inicio. Nivelada las cargas en este primer tiempo. Jugamos 10 puntos por lado. 10 puntos por lado. Comando Junior versus Andy del Carmen. Comando Junior de Ventana versus Andy del Carmen. Los acompañantes por el equipo de Andy. Tenemos al gato y a Fabián Fuentes con Chucho. Eso es el equipo de Comando Junior. La niña. Y el chiquito va a ir a ahora si ingresamos en esta excelente transmisión al vamos, momento manda, el equipo de Comando vamos, Junior manda, no se juega. El equipo de Andy, el equipo del Carmen versus el equipo de Dani Peñalosa Blue Comando Junior, parte 3 recibe 4 puntos de pasar el equipo eso de Andy, la representación del Carmen 3, la ahora, representación ahora, del ahora, Carmen ahora, Junior, eso vamos, Comando vamos, manda.
Excelente, buenos saludos del Carmen a ganar Andy y su trío, dice Yesenia Mera. Luis Dani Daniel, saludos de parte de La Máquina, La Cucurra y Ami, saludos cordiales de Luis Dani Daniel, gracias por acompañarnos en este excelente encuentro deportivo. Ahora sí, excelente inicio de jornada, seguimos con esta excelente presentación. ¡Ahora! Y por la vida del palo recuperando el cambio, comando a Junior Dani Peñalosa Blum. Dice Alejandra Mera Loro, gana comando Junior, vamos haciendo con cualquiera, dice Grito Omar Mendoza. Saludos Iván y Amir, buena transmisión, muchas gracias, mi gran amigo Comando Junior, dice Ricardo Fayón Mera Macías. Saludos y amigos de Brasil, saludos cordiales Ricardo. Ricardo Vera, nuestro gran amigo Ricardo Vera, más conocido como Ronald Junior. Gracias por reportar sintonía, acompañándonos siempre, sobre todo acompañándonos e interactuar. Dígame por favor cómo está la ubicación en la recepción. Comando Junior. Bate 3, recibe 4. Un punto de empatar el equipo. A un punto de empatar el equipo de El Carmen. Llegando Andy, alzando cuchucho. Excelente la recepción del Chinito. Indicamos el primer encuentro deportivo, la victoria se la llevó el equipo de San Vicente, el equipo de Comando Hernán. En el segundo encuentro deportivo ganó Costa Azul en dos tiempos. Y en este, el tercer tiempo, ganó el equipo. La ventaja la mantiene en el tercer encuentro deportivo. La ventaja la mantiene el equipo de Comando Hernán. Gracias a todos ustedes, compañeros deportistas, amigos, por ayudarnos a interactuar, reportar sintonía. Vamos a compartir este excelente encuentro deportivo. Comando Junior 4, el equipo de Andy del Carmen 3. Llegando Cuchucho por el centro de la cancha, pero llega retrasado. Es cambio para el equipo de Andy Peñalosa. Dani Peñalosa 4. Él es Yamilcino, pero se quedó su duda. Marcador, profe. Bate 4, recibe 3. Seguimos a la batida Comando Junior. Por la línea. Mala bola, parecía que era buena. Algo sonó, pero el árbitro dictamina que la jugada no es lícita. Marcador, pues. ¿Cómo estamos, señor árbitro? Nuestro amigo Mayro Torres. 4-3, señoras y señores, bate 4, recibe 3. 4 puntos por 3, contando en este primer tiempo. Seguimos compartiendo con la familia, Juan Moni, como tiene que ser cancha Pacific de San Vicente. Manda bien, Juan.
Cancha Pacific Tel San Vicente, Manabí, Ecuador. Desde aquí seguimos graficando la historia con este excelente encuentro deportivo, tercer partido de la jornada. A la batida Fabián Fuentes Cuchucho, control exacto preciso de recepción de parte de Chinito, el servicio a nivel y por el centro de la cancha se la juega Fabián Fuentes Cuchucho. Igual es 4. Se empató la serie 4 por 4, 4 puntos por lado. Bate 4, recibe 4, 4 puntos iguales, 4 puntos por lado. Indícanos cuál es tu favorito en esta excelente presentación, gran encuentro deportivo. Llegando a ver Zambrano alzando el Chinito, excelente el servicio de recepción de parte del Chinito Byron Barcia. Y por el descabece recuperando el cambio. Comando Junior, Dani Peñalosa Blum. Seguimos a la batida del Chinito. Control exacto preciso de El Gato del Carmen. Y el remate sumamente potente por el centro de la cancha. Por ahí no la vio venir Gabriel Zambrano. Acompañantes de Comando Junior junto con el Chinito Byron Barcia. Gabriel Zambrano. Vamos, 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 vamos. Vamos que pues. Iguales a 4. 44 en este primer tiempo, base 4, recibe 4, 44. Seguimos cuando el árbitro central indique. A la batida Fabián Fuentes. Controlando el Chinito, alzando Gabriel Zambrano, controlando Andy. Y por la vera del palo, sorprendiendo Comando Junior, recuperando el cambio con una excelente ejecución. Gracias a toda la familia Coahuila que ha venido a seguir disfrutando esta fiesta deportiva. A la batida número 3. Por el centro largo bien posicionado el Gato. Alzando Cuchucho. El remate fortísimo de Andy, señoras y señores. Deportista joven de la provincia de Manabí, la representación del Carmen esta tarde noche de competencia. Acompañándonos en este excelente jornada deportiva. Cancha Pacific Tel, San Vicente, Manabí, Ecuador. Empezar, empezar. ¡Eres malísimo, Gato! ¡Eres malísimo! Recuperando el cambio, Comando la bola, Junior. Eres malísimo. La defensa fuera el ruto de juego de parte del Gato. Malísimo. Seguimos en 4 puntos iguales. A la batida del Chinito. ¿Qué? Seguimos en 4 puntos iguales y recuperando el cambio Andy. Rodri, prende el carro que lo vamos. Dice Ricardo Fabián Vera, saludos y Yamín desde Brasil. Andy Moreira, Moreira, saludos para el chino de Manta de parte de Mama Chichi, lárguese Mama Chichi, saludos cordiales. Quedó para TikTok. Quedó para TikTok. Alza la mano mi colega. Excelente. ¡Quedó mi gol! Seguimos, confirma el árbitro central. Poco a poco intentando doblegar por el sector de Comando Junior Andy. Enfocado en fallar al mínimo, enfocado en seguir incrementando en el score. Vamos a ver qué sucede si Comando Junior le permite. Por favor, nadie. Delante de los letreros, nadie, por favor, nadie se puede ubicar delante de los letreros. ¡Vamos, Manda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, niña, que se puede! ¡Ahora, ahora, ahí! ¡Eso, eso! ¿Cuál es que vas a sacar, Gato? ¿Cuál es que vas a sacar? Nadie se puede sentar. ¡Levantátelo! En el alumno de juego, por favor, se puede sentar. Por experiencia en otros eventos, no podemos.
siempre delante de los letreros para que el espectáculo siga, inicie y termine. Muchas gracias, señora. Muchas gracias por la comprensión. Seguimos disfrutando de esta fiesta deportiva como tiene que ser. Ahora sí, recuperando el cambio, Andy. El score empatado en 8 puntos iguales. 4 puntos. El score empatado en 4 puntos iguales. No se mueve el score. Ni para el equipo de Andy, ni para el equipo de Comando Junior. Vamos a ver si despega el equipo del Carmen, señoras y señores. Sí. El equipo del Carmen 5. El equipo de Comando Junior 4, la ventaja para el equipo visitante, podemos decirle, equipo del Carmen. 5-4, 5-4 para el equipo del Carmen, el gato Puntucho. Y Andy, 4 para el equipo de Comando Junior. Bate 4, recibe 5, un punto de ventaja el equipo visitante, el equipo de Comando Junior. Dice Ricardo Fabián Vera Macías, voy 20 a Ronaldinho, voy Andy. Claro que sí, nuestro amigo Ricardo Vera, Ronaldinho, Reinaldo Zamora, alguna, dice voy Andy. Dice Diana Arce Mera, saludos de Manta de parte de Bolón, el original. Claro que sí, muchas gracias, Bolón. Gracias por acompañarnos, nuestro amigo Bolón de La Proaño. Botón exacto preciso, recepción a Sandro Chimita. Y por la parte del fondo, fortísimo el remate de Comando Junior. Dani Peñalosa Blum recuperando el cambio. Excelente inicio de jornada, excelente presentación. Gracias a todos ustedes por ayudarnos a compartir. Vamos a compartir esta excelente transmisión. Vamos a reportar sintonía. Indícanos de qué sector del el país, de la provincia de Manabí, nos acompañas en esta, en este excelente encuentro deportivo. Comando Junior versus Andy del Carmen. Al abatido el chinito, control exacto preciso de Comando y el servicio a nivel de parte de Carlos Zambrano, el gato de El Carmen. Seguimos, al abatido el Puchucho, controlando el volador y el servicio a nivel de parte de Gabriel Zambrano. No llega Andy, es cambio para el equipo de Ventanas, Comando Junior. Dice Jason Ochoa, saludos de New World New York. Muchas gracias, nuestro amigo Jason Ochoa. Gracias por acompañarnos, ayudarnos a interactuar. Vamos a compartir este excelente encuentro deportivo para poder llegar a más lugares, a más compañeros deportistas de este. Lanza mejor, va a tener nomás Puchucho. Nuestro hermoso país ecuatoriano. Blanco. Escúchame. Seguimos, el encargado de la batida sigue siendo Cuchucho. El control exacto de recepción de Chinito alzando el jugador. Y por la bomba recuperando el cambio. Comando Junior aplicando el chequeo. Con dos manos en excelente globo. El avión jefe. Blanco, yo te he pedido una cerveza. Yo no te he pedido más. Aquí te la dejamos de hablar. La señora está preocupada. Ah, apretame y otra biela. Dice André Moreira, saludos de parte del chino amante, parte de Mamá Chiche. Muchas gracias. Excelente gancho, sumamente limpio el ataque previo de Andy. Manteniendo la ventaja el equipo visitante por un punto. Bate 5, recibe 4 y contando. A la batida Carlos Zambrano, el gato de El Carmen. Controlando el número 3, alzando el volador. Por el gancho dividido entre el colocador y el servidor, por ahí no llega nadie, señoras y señores. Seguimos. Intratable Andy, poco a poco subiendo el nivel de competencia en este excelente encuentro deportivo. No baja los brazos el equipo de Andy. Excelente control de Andy alzando el gato y por la grada al palo.
La definición exacta, precisa, contundente de parte de Andy. De 6 recibe 4. Llegando el gato, alzando cuchucho. Y por la bomba bien posicionado. Ahora, 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 ahí, ahí. Recuperando el cambio, comando Junior, Dani Peñalosa Blum. Mate 4 recibe comando, 6 puntos para el equipo de Andy, la representación del Carmen. Mira, si no te llevas a mañana, ¿cuál de todo ahí? ¿Está libre? Ah, está 3 metros. Vamos, Flavio, que tú puedes, vamos. ¡Ay, Chino! ¡Vamos, sácala! ¡Vamos a ir, Chino, a jugar! ¡Vamos a jugar ahí! ¡No, pero yo portado hoy! ¡Cuál te portado hoy! ¡Me quedo, Chino! ¡Vuelvo! Mate 6 recibe 4, 2 puntos de ventaja para el equipo del fondo. Por ahí lo tenemos Andy con Cuchucho y el gato del Carmen. Mate 6 recibe 4, 2 puntos de diferencia. Adelante el equipo de comando Junior. A la batida el gato, controlando el chinito, alzando de una excelente manera el servidor. El número 3, la representación de Mante, el chinito, Gabriel Zambrano, acompañando a comando Junior, recuperando el cambio, Dani Peñalosa. Por la parte del fondo, aplicando la definición, la templada, chequeada, podemos decirlo. No baja los brazos el equipo de comando, inició ganando, remontó Andy a 4 puntos, a 6 puntos por 4. 2 puntos de diferencia para el equipo del Carmen al momento. Ahora sí. Marcador Mate 6 recibe 4, estamos en el primer tiempo, jugamos 10 puntos por lado. El árbitro central, Pepe Lucho, el árbitro auxiliar, nuestro amigo Bailo Toral Saralí, nos encargamos de conducir este excelente encuentro deportivo. Andy, la representación del Carmen con su comando Junior. Es su comando Junior. Dani Peñalosa Blum, la representación de Ventana. Seguimos, los tres chinitos, Byron Barcia. ¡Calla! Señores, el cambio, confirma el árbitro central, la jugada es lícita. No hay nada, confirma el árbitro central, señoras y señores. Está, levanta y la baja ya. ¡Eso es mala, pues! Cambio, señores, seguimos. Juguemos con los árbitros, por favor, a la batida. Allá fuente, Cuchucho. Fuente, Cuchucho. Seguimos controlando Andy, alzando Cuchucho. En esta ocasión, ahora sí, recuperando el cambio de comando Junior. Ángela Peña, bueno, saludos de Lima, Italia.
Muchas gracias, Ángelo Peña. Saludos cordiales a toda la familia Guabuli en Génova, Italia. Un saludo cordial y formal desde aquí, desde San Vicente City. Seguimos graficando lectores con este excelente encuentro deportivo. Comando y uno de sus Andy. Ese gancho, gancho chequeado por el centro de la cancha, dividido entre el servidor y el volador. Por allá no la vio venir Gabriel Zambrano. Seguimos controlando el chinito, alzando la niña por el gancho dividido por allá. Se complica Cuchucho, cambio para la representación de Ventanas, el equipo de Comando Junior 4, el equipo del fondo lo tenemos en 6 puntos. Seguimos a la batida, el chinito, el número 3. Excelente deportista el chinito, la representación de Manta. Un encuentro deportivo sumamente técnico, táctico. Nadie baja los brazos, todo quiere ganar este excelente duelo deportivo. A la batida Cuchucho, con la línea por el sector del servidor, controlando el chinito, alzando Gabriel Zambrano, señoras y señores. Y el remate fortísimo pasado para el equipo de Comando Junior. La jugada es ilícita, un punto más para la representación de Andy. 7-4, 7-4, 74. 3 puntos de ventaja para el equipo de Andy. 7-4, 7 puntos por 4 y contando para el equipo de... Ocho puntos para el equipo de Andy. El gato Carlos Zambrano, si no me equivoco, y Fabián Fuentes Cuchucho. Excelente control de Cuchucho, alzando el gato. Pase para el número 3, alzando el chinito. Bien posicionado Cuchucho, señoras y señores. Pasa el balón, el punto número 9 para la representación del Carmen. 9 puntos para el equipo de Andy, señoras y señores. 5 puntos de diferencia, 5 puntos de ventaja para el equipo. El tridente ofensivo del equipo del Carmen. 9, señores, 9. 9-4. 9 puntos por 4 y contando, alzando la niña. Y por la vida del palo fallando, Comando Junior, señoras y señores. 10 puntos por 4. El primer tiempo se lo lleva el equipo de Andy del Carmen. Señoras, señores, bate 10, recibe 4, 10 puntos por 4. El primer tiempo se lo lleva el equipo de Andy del Carmen. Carlos Zambrano el Gato y Fabián Fuentes Cuchucho en esta excelente presentación. Tiempo, minuto técnico, un poquito de música, señor Piqué. Minuto técnico y retomamos el segundo tiempo. El primer tiempo se lo llevó. La puerta que le dieron a Mayron Torrano, que le señores, gracias por acompañarnos siempre. Un encuentro deportivo fuera de pronóstico. La ventaja para el equipo de Andy y del Carmen, 10 puntos por 4. Se lleva el primer tiempo. Y en esta, la segunda etapa, vamos a ver qué nos indica la historia, cómo se desenvuelve, cómo se desempeña el equipo de Comando Junior. Excelente encuentro deportivo, excelente presentación. Gracias a todos ustedes, a la familia Coahuila que ha venido a acompañarnos. Gracias a todos los oficiantes, colaboradores de esta excelente jornada deportiva. El Coahuila y competencia como tiene que ser, señoras y señores. Dice Alejandro Mera, saludos, van, gana Comando Junior, vamos 200 con cualquiera, dice Alejandro Mera. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por acompañarnos siempre, a reportar sintonía como tiene que ser, señoras y señores. Estamos en San Vicente City, desde aquí seguimos graficando la historia con esta excelente presentación, el equipo de Andy versus el equipo de Comando Junior. Dice Luis Dani Daniel, saludos de parte de la máquina, la Cucurra y a mí, muchas gracias Dani. Gracias a todos ustedes, compañeros cortistas, por seguirnos acompañando en esta excelente presentación. Nos vemos en los live. Vamos a compartir este excelente encuentro deportivo. Y si saludos 4-7, una transmisión, excelente partido. Muchas gracias, Freddy Castro.
Gracias, gracias, muchas gracias, Freddy. Gracias a toda la familia Juan Bolívar de San Vicente y sus alrededores que siempre nos reciben de una manera cordial y amena. Casa llena aquí en la cancha Pacific Tel. ¿Qué les parece este evento contigo, mi estimado Jorge Suárez? Solo falta que juegue usted, Jorge Suárez. Partido de fondo, el equipo Jorge Suárez, ¿eh? Ahora sí, retornamos con esta excelente cobertura, con este excelente segundo tiempo. Ahora sí, seguimos con este excelente segundo tiempo. Segundo tiempo. Excelente presentación, 3-6 ganadores en nuestro deporte. El primer tiempo lo ganó Andy, 10 puntos por 4. El segundo tiempo, vamos a ver cómo. Se desarrolla la jornada deportiva en su segunda etapa. Señores, ahora sí, retornamos con este excelente encuentro deportivo. Marcador al momento, la ventaja para el equipo de... ¿Dónde está el vaso? ¿O el vaso? El vaso. Andy, la representación del Calmin 1, el equipo de Comando Junior 0. Seguimos, el control exacto, preciso, el gato de El Carmen. Y el remate chequeado por los extremos, por allá no llega el chinito, Byron Barcia. Dice Yesenia, merece mi esposo, Cucho. Saludos cordiales, señora Yesenia, gracias por reportar sintonía. Vamos a compartir este excelente encuentro deportivo. Seguimos con esta fiesta deportiva como tiene que cerrar así. Despegando de a poco, Comando Junior. Este encuentro deportivo indicaron los organizadores, los encargados de la cancha, que es plata muerta sin retiro. Dice, bueno, también un partido entre Joffre Jurado. Pronto, pronto, mi estimado, pronto. Ay, el sábado encontramos a Joffre Jurado en la playa, por allá no. Vemos comenzando un poco. Pronto regresa Joffre Jurado a las canchas de Guaboli. Llegando el chinito, controlando a la niña y jugando a la segura el chinito Byron Barcia. Y por el chequeo, por la soltadita, recuperando el cambio Andy. Señoras, señores, nos bajan los brazos el equipo de El Carmen. Bate uno, recibe cero y contando para la representación de Cuchucho, el gato y Andy. Muchas gracias, Rinaldo. Gracias. Indíconos cómo está el audio y la señal de la recepción. Cancha Pacific Ten, San Vicente City. Desde San Vicente para el mundo. Seguimos con este excelente encuentro deportivo. Fuera de pronóstico. Gancho chequea por el centro de la cancha. Por allá no la vio venir el gato. Carlos Zambrano, el gato de El Carmen. Cortísimo remate en el físico de Comando Junior, Dani Peñalosa Blum. Esto se convierte en un más que un encuentro deportivo. Esto ya es un duelo como tiene que ser. Loco Marlon, ganó Loco Marlon. Ya era hora Loco Marlon, ¿ah? ¿Eh? ¿A dónde va el domingo? Santo Domingo. Ganó Loco Marlon, señoras y señores, hoy día. Ganó la gallineta Costa Azul. Después de dos meses ganó Costa Azul.
1-0, 1-0, adelante el equipo del Carmen. Andy, soy el gato. Cambio para el equipo de Comando Junior. Dati Peñalosa Blum, mate 0-1 para el equipo de Andy. A la batida Comando. Recuperando el cambio Andy, no falla Andy, jugando de una manera perfecta en el primer tiempo y en este el segundo tiempo, haciendo los papeles, controlando los tiempos en este el segundo tiempo. Complicando la batida Cuchucho, alzando el gato y por el gancho rayando el punto número 2, señoras y señores, bate 2, recibe 0. Dos por cero, adelante Andy. A la batida el gato, Carlos Zambrano. Ese es el problema, el que es nervioso para jugar. Nervioso para jugar. Si por lo menos que mantenga el servicio, pues recuperar el cambio. Pues, ahí la y marca pues bestia. Por favor, nuestro amigo Bayro Torral, indícanos si el cambio a punto. Cambio, ¿cómo estamos? Bate 2, recibe 0. Adelante el equipo del Carmen. 2-0. El gato con Chucho Andy. Comando Junior, finito la línea. Bate 2, recibe 0. Adelante el equipo de Andy. El equipo menos programado, el equipo no programado mantiene la ventaja, se llevó el primer tiempo 10 puntos por 4. Y en este el segundo tiempo sigue manteniendo la ventaja 2 puntos. A la batida Carlos Zambrano, el gato de El Carmen, señoras, señores, no puede acomodar la niña. Fácil para Andy, alzando Cuchucho. Y por la virada al palo, bien posicionado el Chinito. Excelente lectura del Chinito Byron Barcia. Ahí alzó bien. Lo que hace ahí es otro juego. Cambio, señores. Bate 0, recibe 2, recuperando el cambio. Comando Junior, Dani Peñalosa. Gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando en esta fiesta deportiva. Bate 0, recibe 2. Bate 0, recibe 2. Vamos con los saludos, dice por acá. Saludos, mi estimado amigo. El Coahuila y Franklin Castillo. Muchas gracias, Franklin. Un honor saludarlo por este medio de comunicación. Dice Carlos Suárez. Yamil, dígale. El San Antonio quiere que haga el show de la... saludos cordiales, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Seguimos a la batida. El Chinito, Byron Barcia. Por el centro largo, bien posicionado el gato. Y Cuchucho acomodando a recepción. Ahora sí, se le encuentra a Gabriel Zambrano. Y el remate fortísimo de Dani Peñalosa Blum, rayando el punto número 1. 1, señores, 1. 1 por 2. Bate 1, recibe 2. Excelente control del Chinito. Se empató la serie, 2 puntos iguales. 22. 2 puntos por 2 y contando en este segundo tiempo. 2 puntos por 2 y contando en este segundo tiempo. Lo reclama todo el gato, pues solo tú quieres hacer mal al gato. Oye, componte, mamá, por favor.
Tiempo, minuto técnico, tiempo. Tiempo, tiempo de recuperación. Tiempo, técnico, padre. Y yo al doctor. ¿Cómo estamos, señor árbitro? 3-2. 3-2, 3-1 para Comando, 2-1 para Andes. Mate 3, recibe 2, 3 puntos para Comando, 2 puntos para Andy. Agradecer a todos nuestros colaboradores y oficiantes. Calzado Melisur, el mejor calzado temporal, lo tenemos en Mate, en Mente Cristi. Ya lo sabe, estamos en el pasaje 106. Bloque F1, 10, F1, 11, F1, 12, F1, 13. ¡Epa! Y en Monte Cristi estamos en calle 6 y Avenida Manta. La mejor pesca fresca la tenemos en Comercial Sujo Balú. Impresionante, lo mejor es acabar la publicidad. Lo tenemos en Manta, así que escríbenos en todas nuestras redes sociales. Impresionante. Seguimos pasando el balón jugando a la segura. Fabián Fuente, Cuchucho número 4, alzando la niña. Y por el descabece, recuperando el cambio por allá, no la vio venir. El gato Carlos Zambrano, el gato del Carmen. Excelente remate, se le encuentra Comando. Se pasa el balón y recuperando el cambio, la representación del Carmen, intentando empatar la serie. Mate 2 recibe 3 un punto de ventaja para el equipo de Comando Junior. Recuperando el cambio el equipo del fondo, Comando Junior, el chinito y la niña. Ahora sí, acomodando el chinito, manteniendo la consistencia en el servicio, Gabriel Zambrano. Y por el centro de la cancha, por allá no la vio venir Gabriel Zambrano, por allá no llega nadie, por ahí no hay nadie, señoras y señores. Cambio para la representación del Carmen. Bate 2, recibe 3. Bate 2, recibe 3 y contando. Cambio, señores, para la representación del equipo de Carmen. El equipo de Andy, el gato Cuchucho. Comando y niño, el chinito, la niña. El árbitro central, Pepe Lucho, el árbitro auxiliar. El amigo Bayron Franz Analegui. Decía Richard Carreño, excelente transmisión. Muchas gracias. Por favor, ayúdenos a compartir este excelente encuentro deportivo. Este es un duelo aparte, podemos decirlo, entre el equipo de Ventanas y el equipo de El Carmen Andy. El equipo de Andy haciendo un gran papel en esta fiesta deportiva, como tiene que ser, señoras y señores. Vamos a ver si logra empatar la serie a un tiempo por lado del equipo de Comando Junior. Buena. Bacán, gatito, bacán, chévere. Iguales, señores, iguales. Se empató la serie, 3 puntos iguales, 3 puntos por lado. ¿Quién ganará en el segundo tiempo? Pues siga disfrutando esta fiesta deportiva. Aquí mismo la invitación la hizo, la realizaron nuestro amigo Bolón, nuestro amigo Miguel Velasco y, como no, el presidente Liño. Como tiene que ser, gracias a toda la familia Pauli que sigue disfrutando de esta excelente programación deportiva. Vamos con los saludos, dice Giancarlo Barres. Saludos, don Suárez, hágalo locutar, patrón. Claro que sí, ya mismo vamos a hacerlo aquí de una, los comentarios de mi amigo Jorge Suárez. Dice, saludos, patrón Yamil, excelente transmisión, muchas gracias. Eddie Macías, saludos desde La Proaña. Muchas gracias, Eddie.
nuestro gran amigo Eddie, más conocido como el gol y como borrador, reportando sintonías de la Pro Año. Vamos a compartir este excelente encuentro partido. Nos vemos los live, familia Guaboli. Nos vemos los live, excelentes. A la batida el gato del Carmen. Empatada la serie, 3 puntos iguales. Despegando el equipo del Carmen, 4 puntos por 3. Un punto más para el equipo del Carmen. Despegando Andy, 4 puntos por 3. Para el equipo de Pichucho, Ricardo. Y Andy. 3 puntos para el equipo de Comando Chinito y la niña Gabriel Zambrano. 10 puntos jugamos por lado. Dice Pablito Clever Solorzano Hiler, saludos mi pan Andy, muchas gracias a todos los amigos que se están sumando a este excelente encuentro deportivo. Ayúdanos a compartir, indícanos desde qué sector de la provincia de Manabí, desde qué ciudad, desde qué barrio, desde qué cancha estás reportando sintonía. Fallando Andy, se queda el esférico, la caprichosa nos pasa, señores, de esta manera se empata la serie, 4 puntos iguales. 44-44, 4-4 en el score. 4-4 en el score. Y ahora sí, despegando Andy, fortísimo el remate, que nos puede controlar de una manera excelente, eficiente, Gabriel Zambrano. Seguimos a la batida el gato. Y al servicio el chinito. Perfecto el servicio a nivel y el gancho. Sumamente excelente, preciso, conciso. A menos de 1 metro de parte de Dani Peñalosa Blum. Sutil el ataque previo de Andy. No se desespera Andy cruzando el balón por la parte frontal. Por la soltadita, recuperando el cambio, la representación del Carmen. Vamos a ver qué pasa en este. Nueva oportunidad de seguir sumando en el score. No baja los brazos, Comando Junior. Intentando ganar este el segundo tiempo. A la batida el chinito, cambiando la suerte. Dice, tengo un trío, dice Ángelo Peña, tengo un trío para Andy para hacerlo en Puerto Quito, en las canchas de JJ de Wilson Jaramillo. ¿Quién ganó en el primer tiempo? El primer tiempo se lo llevó el equipo de Comando Junior, Dani Peñalosa, el equipo de Andy del Carmen. 10 puntos por 4. Dice Wilson Apunte, saludos de Cuamán Bronx, New York. Yo le acompaño en 10 páginas de doble. Muchas gracias, nuestro amigo Gilberto. Muy agradecido, gracias por acompañarnos siempre. Saludos cordiales para toda la familia Cuauli de Bronx en New York. Excelente control de Comando Junior, alzando la niña. Los quiero feísimo el servicio. ¡Hace la pelota, oye, Gabriel! ¡Punto más, señoras, señores! ¡Gato! ¡Esa mala es Gato! ¡Se pasa de mano, Gato! 54, adelante, Comando Junior. Espacio, 54, adelante el equipo de Comando Junior por 1 punto. Dice Gilberto Apunte, dice Gilberto Lara Mendoza. Saludos de Chato, muchas gracias, saludos cordiales. Estimado amigo Jorge Suárez, ¿qué le parece este el inicio del segundo tiempo? Muy excelente, parece que se van
afianzando los acompañantes de Manta, pero esperemos que tengan un buen resultado en este momento. Claro que sí, lo podemos notar con un poco de miedo, ¿no? Inseguridad por el equipo de Comando Junior, en este caso la niña, el jugador. Sí, está un poquito flojo, pero así es el Ecuador y esperemos que haga confianza en él mismo y los compañeros le den la confianza y el encuentro se desarrolla de la mejor manera. Claro que sí, como tú le indicas, pues ya nuestro amigo Jorge Suárez, pues se dé la confianza el mismo. Porque nadie más le va a dar la confianza, ¿no? Para el equipo de Andy, confirmemos el marcador, señor árbitro. Marcador de Pairo. Cuatro seis, señores, 4-6. Segundo tiempo. Bate 4 recibe, sigue contando en este excelente encuentro deportivo. Y gato pagueo fue este cuchucho alzando el gato. Y por el gancho, bien dividido por el centro de la cancha, por el centro largo, rayando el punto número 5, el equipo de Andy. 5-6. A la batida pagueo fue este cuchucho. Controlando el chinito, alzando Gabriel Zambrano. Ahora sí el servicio. Mejor en Suárez, ¿no? Sí, el servicio, buen servicio, y la pudo definir el comando Lucho. Claro que sí. Seguimos, señores, a la batida del chinito, alzando el gato. Ahora sí. Ahora. Una bolla, mete esa bola. Por lo menos afianzándose de a poco Gabriel Zambrano, la niña acompañante de Manta, que es un jugador talentoso, como lo decía mi amigo Jorge Suárez, pues él es el único que puede darse confianza para hacer una excelente presentación. Gane quien tenga que ganar, el objetivo es que gane el deporte y cómo no, que los deportistas sigan aumentando su nivel. Pero mañana mismo, esto es algo positivo para todos, señoras y señores. La batida cuchucho alzando el chinito, señoras y señores, y por la parte de fondo recuperando el cambio con una excelente presentación. Vamos a compartir este excelente encuentro deportivo. Ahora sí, gancho chiquito de parte de Andy. Nos baja los brazos, nos quiere perder hasta la segunda tiempo, el segundo tiempo, la segunda etapa. Bate 5, recibe 7, si no me equivoco. 5-7, marcador confirmado y actualizado. En esta excelente jornada deportiva. Gancho chiquito por el centro largo, controlando el gato. Se pasa el balón. ¿Cuál es su favorito en este segundo tiempo, mi estimado amigo Jorge Suárez? Bueno, por ahora, ¿quién quiere que gane? ¿Comando Junior o Andy, la representación del Carmen? Para que se dé un tercer 15, pues yo creo que Comando Junior. Claro, ¿quiere ver tercer 15 usted? ¿Eh? Por supuesto, está bonito el espectáculo. Claro, que si quiere seguir disfrutando el Ecuavole. Eso es. Excelente, excelente. El pronóstico de nuestro amigo Jorge Suárez. Acorde a esta excelente presentación de estos 6 gladiadores en el segundo tiempo. Muchas gracias, Gilberto Apunte. 10 estrellas, muchas gracias, Gilberto. Dice, nos vemos en otra transmisión porque... ¡Se come el 8! ¡Se come el 8!
compañeros, muchas gracias. Saludos de Quito, muchas gracias. Gracias a toda la familia Coahuila que de a poco se sigue sumando a este proyecto deportivo Coahuila Play, la página que promueve nuestro deporte a nivel de la provincia de Manabí. De esta manera seguimos incentivando a los niños, a los jóvenes, a los adultos a invertir su tiempo libre en la práctica deportiva, como tiene que ser hoy, transmitiendo en directo desde la cancha Pacific Tel. Cancha Pacific Tel desde aquí transmitiendo en directo, Cancha Pacific Tel, San Vicente, Manabí, Ecuador. Saludar a toda la familia de Coahuila, a toda la comunidad de Coahuila a nivel mundial. Un honor saludarlo por este medio de comunicación. Nuestro mejor deseo para usted y para toda su hermosa familia. Regalamos a Chelo. Dice Julio César Zambrano Delgado. Saludos ya mil de parte de él. Un honor saludarlo por este medio de comunicación. Maestro de los maestros. Nuestro gran amigo Julio Zambrano, más conocido en el mundo de la Ecuador como La Gallina. Un honor saludarlo por este medio de comunicación. Mi estimado amigo, gloria a nuestro deporte. Julio César Zambrano, más conocido en el mundo del Ecuador como La Gallina, reportando sintonía de Deporte Viejo, dice Patricio César. Si sale más, los seguidores llevan el balón a la juez, a la casa. Dice, muy buen comentarista Don Suárez, claro que sí, ya Carlos Barre, por aquí en los comentarios de nuestro amigo Jorge Suárez. ¿Qué te pasa, Cuchucho? ¡Qué buena bola! Está lleno, está lento, muchas gracias, ya vamos a confirmar este detalle. ¡Está pasada, pues! Excelente remate, excelente definición de Dani, señoras, señores. Bate 5, recibe 7, si no me equivoco. Para ganar el momento, casa llena, cancha pacífica. Haciendo presencia la familia Coahuila. Marcador. 5-7, 57. Sí, él se come el 8, la que le hace la 10, se come el 8, él. Si no fuera 8. Sí, bate 5, recibe 7. Vamos, se come el 8. Indíquenos cómo está el orden hacia la recepción con un mensajito, por favor, familia Coahuila. ¡Hasta ella! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Vamos, derecho, oye! ¡No se pierde la plata, hijo de puta! ¡Ya pagué media, pero no importa! ¡Lo último que se pide la esperanza, pero dale! Igual me voy caminando, me voy en el carro, manda. Al carro, ¿quién va a pasar el último carro, patrón, para manda? Ya pasó. ¿Ya pasó? Ya no, ya no hay. Si te vas a quitar, no, no, no. Ya me cambio para el equipo del Carmen, recuperando el cambio Andy. ¡Mete el cambio, Marcano! ¡5-8! ¡5-8! ¡5-8! ¡6-8! También alzada, es que la niña no le da. Oye, niña, oye, pero. Levanta, levanta, oye. Y ahí, y ahí. Ahora. Ahí. Yeah. 78 de infarto en el segundo tiempo, estamos en el primero. Cancha Pacific Tel. Esto es historia, señoras, señores. 12, lunes 12 de febrero de 2024. Felicitar a los organizadores, a los colaboradores, a oficiales, a los señores concejales que han apoyado esta iniciativa deportiva. Seguimos con esta excelente presentación.
Este es el inicio de muchos eventos deportivos más. Nos confirma si todavía hay rifa. Vamos, Manda, que tú puedes. Ahora sí, eso alguien juega con el sello con el programa. 5-8, el contexto de este excelente encuentro deportivo. En el primer tiempo se lo llevó el equipo de Andy, 10 puntos por 4. Y en este, el segundo tiempo, la ventaja para el equipo visitante. En este, el segundo tiempo, la ventaja para el equipo de Comando Junior. 7 puntos por 8, a un punto de empatar la serie el equipo del Carmen. Cortísimo remate de Comando Junior. Dani Peñalosa Mundo baja los brazos, quiere ganar este segundo tiempo y extender este encuentro deportivo a 3 tiempos. Dice Daniel Alonso, el saludo cordial y amicito, bendiciones, buen encuentro desde Jaramillo, muchas gracias. Nuestro amigo Danilo reportando sintonía, saludar a toda la familia Ecuador y el Paraíso Cachas Mechona. Fortísimo remate de Andy, a menos de 3 metros, este gran deportista que nuevamente está haciendo figura en los diferentes escenarios deportivos de la provincia de Manabí, como no a nivel nacional. Resurge el Ecuaboli en Manabí y cómo no, con el apoyo, con la apertura y con la integración de estos grandes deportistas de las diferentes ciudades, de las diferentes calles, de los diferentes sitios en la provincia de Manabí. ¿Cuál es 8? 8 puntos por 8. Se fue, señores, 005, primer alargue. Ese come el 9. 0-0 al 5, primer alargue, familia Ecuaboli, fuera de control, de excelente encuentro deportivo. Cancha Pacific Tel, un honor saludar a toda la familia Ecuaboli, cómo no, ver este escenario deportivo lleno de su capacidad. Jorge Suárez. Claro, ese partido duro. Podemos visualizar un encuentro deportivo entre los ganchadores, podemos decirlo, ¿no? Andy del Carmen, un deportista un poco ganchador técnico, más sutil al momento de definir, y Comando Junior, un deportista que tiene un poco más de alcance y que va atascando de una manera fuerte, concisa, ¿no? Un poco más de potencia. ¿Qué puedes decir de acorde a este análisis, Jorge? No, yo creo que sí, un análisis muy bueno y que es la forma de cada jugador, su técnica en el encuentro. Y esperemos que los acompañantes se afiancen para tener un mejor encuentro y dar peleas al contrario. Gana Comando Junior, gana Andy en este segundo tiempo. Yo voy que Comando Junior, que gane Comando, ¿no? Comando Junior, sí. Claro que sí. Vemos un poco inestable la presentación de Gabriel Zambrano, la niña, ¿no? Como que no se afianza al 100%, no se da mismo la seguridad al momento. Es un punto bajo allí, pero esperemos que coja confianza él mismo y... Claro que sí, esperemos que coja confianza un deportista talentoso que pueda dar mucho más en este encuentro deportivo. Él le ganó ayer y despuntar, ¿no? Por supuesto. El ritmo de juego. Sí, eso esperemos. Claro que sí, Jorge Suárez ayudando en los comentarios, alzando cuchucho y el gancho bien direccionado de parte de Andy, que no lo deja despegar a Comando Junior, señoras y señores. Dice Leonel Barcelona Sporting Club. Patrón, llegamos en 3 a eso es malo. Le cuento que han llegado a New York más de 10 jugadores élites, claro que sí. La mayoría de los acompañantes élites se han ido, gachadores élites también. Algo positivo, ¿no? Para los Estados Unidos de América, porque el deporte con nuestros coterráneos, con nuestros deportistas en este país, pues
Nunca se le gana por aquí. Se seguirá diversificando, ¿no? Seguiremos compartiendo esa cultura deportiva en nuestro país. Algo positivo. Y aquí le gana con azul, no porque gana con azul. Él falla demasiado. Dice Javier Chica. Saludos, mi pata para el gato de parte del venado. Dice Carlos Párraga. Saludos, estamos recuperándonos, pronto estaremos de regreso. Claro que sí, un saludo cordial para nuestro gran amigo Carlos Parra, Gacha. No va a parar, no va a parar nunca el comicio, te va a parar al final. No va a parar nunca. Quien nos acompaña en esta excelente transmisión. Gracias, muchas gracias, Carlos. Vale, vale. Gracias a nuestro gran amigo Carlos Parra Gacha Ope, deportista revelación 2023-2024, lastimosamente recuperándose una lesión, pronto lo tendremos nuevamente en la cancha, a recuperarse Carlos. Seguimos el marcador empatado, si no me equivoco, en el primer alargue. Marcador, señor árbitro, ¿cómo estamos, profe? Vaya, doctor. Muchas gracias, Pepe Lucho. 0-0 al 5. Primera largue. Lo que pasa es que es dura la vida, es dura. Ahora. Eso. Uno, señores, uno. 1-0 al 5. Sufre, ¿no? Ya lo haré, ¿no? Disfrutando al 100%, 1-0 el 5. Dice Carlitos Rodríguez, saludos y bendiciones. Muchas gracias, Carlitos. Carlos Párraga, saludos, estamos. Claro que sí, nuestro amigo Carlos. Excelente gancho a menos de 3 metros, parte de comando y uno, Andy Peñalosa Blue. Lo baja a los brazos intentando doblegar a Andy. Pero este deportista no baja los brazos, quiere ganar en dos tiempos. Por acá nuestro amigo Jorge Suárez. Indicando que su favorito es Comando Junior en este segundo tiempo para que haya largue. Intratable Andy, el número uno en la representación del Carmen. Dice Lado La Mechona, muy buenas noches, señores de los señores, mi buen amigo Yamil Salto. Muchas gracias, mi estimado amigo Mario Pincay Ceballos, La Mechona. Vamos a saludarlo por este medio de comunicación. Gracias por acompañarnos a interactuar. Coahuili Competencia es lo que hay, como siempre. Estamos en San Vicente City. Saludos cordiales para toda la familia Coahuili en el Paraíso Cancha La Mechona, en Manta y todos sus escenarios deportivos. Cambio, señores. Atacando por el descabece, Comando Junior, Dani Peñalosa Blum. Como es normal, el que menos falla ganará este primer alargue a 5 puntos. Revancha fue el mismo trío. Dice, vamos, seguimos con los mensajes por acá. Vamos a compartir esta excelente presentación. Si apoyas este proyecto deportivo que venimos desarrollando en la provincia, pues ayúdanos a compartir, a llegar a más amigos, a más sitios, a más parroquias, a más ciudades de esta nuestra hermosa provincia manavita y, como no, a nivel nacional. José Luis, no dejes meter a los apostadores a la cancha. Uno por uno al 5. Uno por uno al 5 y contando, controlando el gato, alzando Cuchucho. ¡Vuela, Né! Uno por uno al 5 y contando, recuperando el cambio Andy. Atacando por el centro de la cancha, por ahí no hay nadie, por allá no la vio venir el chinito Byron Barcia, mucho menos Gabriel Zambrano, la niña. Cambio confirmado y actualizado en este. El segundo tiempo, Batrullo recibe uno. Casa llena en San Vicente City. Y como no, en el estadio de Coahuili Play.
indícanos de qué sector nos acompaña en este encuentro deportivo de Guaúl y Play, la página que promueve nuestro deporte a nivel de la provincia de Manabí. De esta manera seguimos incentivando a los niños, a los jóvenes, a los adultos a invertir su tiempo libre en masificar este nuestro deporte, en practicar este nuestro deporte, el mejor deporte del mundo. Muchísimo el remate de Andy, ya lo sabes, podemos organizar los eventos deportivos que necesites en tu cancha, en tu sector, en tu ciudad, para tu... ¡Vamos, China, que tú puedes! Olimpiadas de trabajo, olimpiadas empresariales y demás, contamos con la logística necesaria para hacer brillar tu evento deportivo. ¡Ahí! ¡Eso, ahí, que tú puedes! Dice Frank Grisalo, Julio César Zambrano, nuestro gran amigo, la gloria de nuestro deporte, la gallina. Julio César Zambrano, mandó saludarlo por aquí, por este medio de comunicación. Don Julio, dice felicitaciones a mí por difundir el Ecuavoli a nivel nacional. Muy buen amigo, muchas gracias, mi estimado. Un honor saludarlo, un fuerte abrazo para usted y para toda su hermosa familia. Nuestro gran amigo, gloria a nuestro deporte, Julio César Zambrano, la gallina. Vamos, manda. No baja los brazos, Andy, intratable Andy. En el primero y el segundo tiempo. Intratable Andy, no baja los brazos y comando Junior intentando... El nivelar el nivel de juego en este el segundo tiempo, uno por uno en el score. No le gana la garganta. Franklin Burgos, saludos a mi padre de Canadá. Muchas gracias, Franklin. Un honor saludarlo. A usted y a toda la familia Coahuila en Canadá City. En el país de Canadá. Canadá. Dice Brando Cedeño, saludos desde Carmen Manaví apoyando a Andy. Andy ha ganado el primer tiempo. Y en este el segundo tiempo empatada la serie 2-1. Confirmemos el marcador, por favor, señor árbitro. 1-1. Ante uno recibe uno. En el primer al área 5-1. 1-1. Sí. Llegando por Chucho, alzando el gato. Y por el fondo rayando. Andy, la representación del Carmen mantiene la ventaja, 2-1. Punto, señoras, señores, bateador recibe uno. 2-1. A la batida del gato, Carlos Zambrano, el gato de El Carmen. Punto más para el equipo de El Carmen, señoras y señores. Bate 3, recibe 1. 2-1 de ventaja. Para el equipo del Carmen, 3-1 es 5. Bate 3, recibe 1 al 5, jugamos. Dice entrenador Augusto Velasco, saludos cordiales de parte del profe Augusto Ecuador y gracias por haber compartido grandes entrenamientos inclusivos en la linda ciudad de Manta. Bendiciones siempre y amén. Muchas gracias, mi estimado amigo, el profe Augusto, formador de campeones en Santo Domingo. Dice Brando Cedeño, ¿quién ganó el primer 15? El primer 15 lo ganó el equipo de Andy del Carmen. 15, 10 puntos por 4. Y en este el segundo tiempo mantiene la ventaja en el primer alargue a 5 puntos, 3 puntos por 1. 8-5. Dice Luisito Vera. Ventanas apoyando a Comando Junior. Las 2, 4 activa. Lárguese. ¡Manda! 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 ¡Manda!
que lo último que siempre es la esperanza. Aquí vale todo, vale todo. Pasa de malo. Bien, también deportiva, compañero deportista, amigos, San Vicente City. Por favor, mantengamos el respeto a la cordialidad. Esto es un espectáculo, este es un show deportivo. Así que damas, niños, familias. Dice el King ganó el primer 15 lo ganó Andy, el segundo 15 la ventaja de 3 puntos para el equipo de Andy. El servidor de Andy es el gato, no, claro que sí. Dice Patricio Pilar apoyando Comando Junior, Brando Senior en esta partida no debe permitirse de noche, claro que sí, lastimosamente. Las reglas de la cancha son otras. Es que los manos levanten al chino porque no va a alzar, no va a alzar la niña, porque los manos levantan. Dice un saludo para los 2-4, Gordo Luis y Chati. No jugó la yegua, no ha podido jugar la yegua, no ha podido asistir nuestro amigo Manuel Coveña. Bate 2, recibe 3. ¡Bien chino, bien! ¡Vamos, niño! Tres puntos por dos al cinco. A 2 puntos de ganar el encuentro deportivo completo el equipo del Carmen. La cosa que mantiene al cambio. A 2 puntos de ganar el encuentro deportivo completo el equipo de Andy. ¡Chino! De la punta de allá. De la esquina de allá. De allá. A ver, tú, Chávez. Chávez tiene 50 bolas, patrón. Ay, la luna más que nadie juega. A 1 punto de espaldar el equipo de Comando Junior, bate 3, recibe 2. Bate 2, recibe 3. No baja los brazos el equipo de Comando Junior. Y el equipo de Andy manteniendo el control en este excelente encuentro deportivo. ¿Qué le parece esa área, mi estimado Suárez? ¿Es lícita o es ilícita ese tipo de batida? Bueno, ahí ya depende en cada cancha si se lo permite o no se lo permite. Pero parece que también le han permitido y que si él tiene buenos resultados, pues que la siga haciendo. Claro que sí, ¿no? Pero no hay efecto, ¿no? Casi para el equipo de Santo Domingo, el equipo del Carmen, ¿no? No sé, pero tiene mucho efecto. Demasiado técnico, Cuchucho, demasiado técnico el gato con la recepción. Sí, sí, ahí sí está. Y la saca en Milán, sí. Ahí le cae. Ahí. ¿Cómo estamos, señor árbitro? 42, señores, segundo tiempo. Listo, listo, señores, pendiente que estamos con la rifa. Se viene la rifa. 42. Bate 4, recibe 2. Y
cuídense mucho, agarren el servidor de comando y un saludo de Mocache, de Urfarra. 4-2. Dice Juan Iba Pacinga, saludos, bendiciones de Guayaquil, excelente transmisión, muchas gracias a todos los compañeros, colegas de Juan Iba Pacinga, un saludo cordial por este medio de comunicación, con honor nos acompañen en este excelente encuentro deportivo. Estamos en San Vicente City y seguimos reportando sintonía. Gracias por apoyarnos siempre. Parecía que venía fácil, no la vio venir Andy por el sector izquierdo del colocador por ahí, atacando Comando Junior. Cambio para el equipo del fondo. Marcador bate 2, recibe 4. ¿Será que sigue haciendo el área el chinito? Vamos a ver qué pasa en este ataque. A continuación del equipo de Comando Junior, sí, seguimos con la aérea. Vamos a ver qué pasa, señoras y señores. Excelente control de Fabián Fuentes Cuchucho. Llegando el gato, ahora sí, alzando Cuchucho, excelente el servicio. No hay nada, confirma el árbitro central. Mete la mano, dice la gente. Tiempo, minuto técnico, minuto de recuperación. Excelente definición deportiva en este su segundo tiempo, en su segunda etapa. En el primer alargue, 5 puntos. 3 puntos por 4. 3 por 4. 3 puntos por 4. Nuestro amigo Freyman Ronaldo Ceballos, el zurdo Ronaldo, reportando sintonía. Un honor saludarlo, mi estimado Ronaldo, gran deportista, ganchador élite de los mejores del país, reportando sintonía en esta fiesta deportiva. Dice Freeman, Ronaldo Ceballos Vera, y viste un partido contra Chaope. Claro que sí, ya pronto, pronto lo haremos debutar nuestro amigo, el chulo Ronaldo. Freeman Ronaldo Ceballos, dice Carlos Párraga, estamos lesionados, dice nuestro amigo Carlos Párraga. Claro que sí, cuando ya esté al 100% de su recuperación, nuestro amigo Carlos Párraga, Chaope, habilitamos ese encuentro deportivo. ¡Vamos, chino! Dice saludos y pantalla mil. Carlos Mera, muchas gracias, Carlito. No lo vimos por acá. Saludos, saludos cordiales. Vamos a compartir este excelente encuentro deportivo. Indícanos cómo está el audio, la señal, la recepción. Regálanos ese like, de esa manera podemos llegar a más lugares, a más compañeros deportistas, amigos que mantiene como pasión este nuestro deporte, el Ecuaboli. Ayúdanos a compartir, familia Ecuaboli. Llegando el gato, señoras, señores. Excelente definición, como lo decía el pronóstico, en este el segundo tiempo ha ganado el partido completo el equipo de Andy del Carmen, la representación del Carmen Cuchucho y Carlos Zambrano el gato. Excelente presentación, gran encuentro de Jorgito Javier Favori. La invitación previa. Felicitaciones al equipo ganador y al equipo de Comando Junior. Está como para revancha. Felicitaciones, señoras y señores. Seguimos con este. Los siguientes encuentros deportivos y seguimos. Excelente servidor, excelente volador y un excelente referee, ¿no?
Excelente el manejo de este encuentro deportivo con nuestro amigo Byron Toral, ¿eh? Excelente, excelente. Gracias, nuestro amigo Petrucho. Andy, desde el Carmen para el mundo, Andy, cuéntanos. ¿Cómo te sientes al haber ganado este encuentro deportivo que yo nunca lo había visto hasta el momento? O ya había. Ahí. Andy, indíquenos. Al menos yo no había podido ver este encuentro deportivo. Ya había jugado previamente contra Comando Junior. Tres veces jugando. Andy, para nosotros es un honor verte nuevamente en las canchas compitiendo y retomando ese nivel que tenías desde el principio, ¿no? ¿A quién le dedicas este encuentro deportivo, Andy? Claro que sí, Andy, un honor haberte tenido por acá. Para el público, ¿cuál es tu nombre real? Andy. Excelente. Andy Macías, más conocido en el mundo del Ecuador, y como Andy, la representación del Carmen, joven deportista que nos ha podido acompañar en esta tarde noche de competencia. Se va ganador el equipo del Carmen, mi estimado amigo Sofoco, ¿eh? Felicitaciones. ¿A quién le envío un saludo desde aquí, en la cámara Cobrin Play? Claro que sí. Gracias por venir. Ahí viene Lulito. Gracias por venir, nuestro amigo Sofoco. Fabián Fuentes Cuchucho, la máquina. Fabián, oiga, usted hace ver facilito el Ecuaboli, ¿no? Esas aéreas no le hacían, pero... Ni intimidarse, ¿no? Claro que sí, justamente iba a decir a los tiempos, mi estimado amigo Cuchucho, un honor verte competir y cómo no, que vengas a visitar este sector, la zona norte de la provincia manabita, ¿no? Claro que sí, excelente encuentro deportivo, un gran encuentro en acompañamiento junto con el gato Carlos Zambrano que han podido desarrollar. Lógicamente se llevan el triunfo, hicieron mejor los papeles. Enviaron un saludo a su señora esposa que estaba pendiente de la transmisión, ¿eh? Sí, saludo para mi esposa que siempre me está apoyando. No puedo venir el día, pero siempre está apoyándome. Me amo mucho y igual gracias a todos los que siempre nos apoyan. Gracias a ustedes por estos hermosos eventos que organizan. Y... mi estimado amigo Fabián Fuentes Cuchucho, un honor conocerlo, felicitaciones. Felicitaciones en este encuentro deportivo. Las últimas palabritas con nuestro amigo el gato, el Carmen. ¿Qué le pareció el Ecuaboli, mi estimado? Buenas noches. Buenas noches, mi estimado. Su nombre. Don Antonio, ¿qué le pareció el Ecuaboli? Excelente, gracias por venir. ¿De dónde nos acompaña usted? San Vicente. ¿Cuál era su favorito? ¿Andy o Comando Junior? Excelente. Se perdió, pero estamos bien. Listo, ya. Bueno, señores, de esta manera cerramos este encuentro deportivo. Gracias a toda la familia Ecuaboli por acá, recogiendo el money, los pandas del Ecuaboli, como tiene que ser. La foto de ganador se la lleva el equipo de Carmen, como tiene que ser, señoras y señores. Jason, ya, y un honor verte por acá, ¿no? Gracias por venir. Hasta que se dio, dice que los tiempos de Dios son perfectos y quería venir y hasta que vinieron, ¿no? No, está bien. A recuperarse, mi estimado amigo Jason. Un honor, nos vemos, mi amigo. Un saludo para quien desea enviar. Claro que sí. Y que siga abriendo el Ecuaboli, ¿eh? Mi estimado, se va ganador, ¿ah? Excelente, felicitaciones. De esta manera cerramos, ya regresamos, familia Ecuaboli. Ecuaboli competencia es lo que haya. Ya regresamos.